Qué buen tiempo estamos pasando en la presencia de Dios. Todos son bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos la bienvenida a todos los que ya están conectados en las redes sociales para oír el mensaje de la palabra de Dios. Es mejor un día en sus atrios que mil fuera de ellos. ¿Cuántos disfrutan estar en este lugar? Aleluya, disfrutamos estar en la casa de Dios. Si puede ponerse sobre sus pies, Segunda de Crónicas, capítulo 23. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 23, el verso 9. Y luego me vaya a acompañar a Cantares, capítulo 4, verso 4. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Crónicas, capítulo 23, verso 9. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios. Y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa, alrededor del rey, por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Tome atención especial en el primer verso que leímos. Dice: dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David. Cantares capítulo 4, verso 4. Solo un verso más. Cantares 4, 4. Y dice en el nombre de Jesús, dice: tu cuello como la torre de David, edificada para armería. Mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valiente. Repito: tu cuello como la torre de David, edificada para armería. Mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valiente. Aleluya. Quiero que cierre sus ojos, alce sus manos un momento y vamos a pedirle a Dios que hable este día a cada uno de nosotros de una forma especial. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas. Gracias que nos permites estar en tu casa por una semana llena de bendiciones. Gracias, Padre, por todos los que han llegado hasta este día, a este lugar. Pedimos, Señor, que tú honres a cada uno de ellos a través de tu palabra y puedas bendecirles, hablarles, enseñarles, y que tu nombre sea glorificado, Padre, que tu palabra corra, fluya y sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele una alabanza al Rey de Reyes. Aleluya. Diga conmigo: la torre de David. Dígalo de nuevo: la torre de David. Puede ponerse cómodo. El mismo verso que leímos en Cantares 4, permítame leérselo, lo leímos en la Reina Valera 1960, se lo voy a leer en la Reina Valera 1909. Dice: tu cuello como la torre de David, edificada para muestra. Muestra, no se olvide de esa palabra. Mil escudos están colgados de ella, todos escudos de valiente. La Sagradas Escrituras 1569 dice así: tu cuello como la torre de David, edificada para enseñar. Mil escudos están colgados de ella, todos escudos de valientes. Estas versiones dicen que esa torre fue edificada para muestra y para enseñar.
La Biblia Peshitta, que es una traducción de los antiguos manuscritos arameos, dice: tu cuello se asemeja a la torre de David por causa de tu velo. Mil escudos penden de ella, todas las aljabas de los valientes. Tu cuello está adornado con cintillos. Los orígenes del rey David no fueron los mejores. La Biblia nos narra la forma en la cual trataron a este joven cuando él era un adolescente. Algunos comentaristas bíblicos nos dicen que David posiblemente fue un hijo procreado fuera del matrimonio de Isaí. Algunos nos proponen la tesis de que quizás fue un hijo de una sierva. La razón para creer esto se debe a que algunas escrituras parecieran que apoyan dicha tesis. Primera de Samuel 18:23 dice: los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Esas son palabras de David. Al parecer, la familia de David no tenía ningún aprecio hacia su persona. Le daban el trabajo de cuidar las ovejas y estar alejado de casa el mayor tiempo posible. Cuando iban a ungir al nuevo rey de Israel, por mandato de Dios, ni siquiera lo tomaron en cuenta, ni siquiera lo llamaron a la reunión. Él lo trataban como un siervo más de la familia. Otra escritura que apoya dicha tesis es cuando David es ungido. Nadie creyó en él como un ungido, aunque estaba ungido. Antes bien, lo mandaron de nuevo a apacentar las ovejas como si nada hubiese pasado. David no fue mandado a la guerra simplemente porque, a pesar de que David estaba ungido, su padre no creía en él. No significó el acto de unción nada en absoluto para su padre. David entra en la escena cuando él mismo se atreve a preguntar por los filisteos, especialmente por Goliat. Cuando su padre lo manda a hacer un mandado, a llevarle alimento a sus hermanos que estaban en la guerra. Pero ahí me encanta la actitud de David, hermanos, porque aunque David estaba ungido por Dios, él seguía siendo obediente y sujeto a su padre. ¿Cuántos creen que la obediencia es importante? Él seguía humilde ante la circunstancia. A mí me encanta la actitud de David en este punto de su vida, porque aunque no había llegado el tiempo de que él fuera rey, no significaba que no tuviera la unción de Dios sobre sus vidas. Aunque las cosas no iban muy bien, no significa que la unción de Dios no estaba actuando en su vida. No se equivoque, mi querido hermano. Aunque las cosas tal vez no estén saliendo de lo mejor, eso no significa que la unción de Dios no esté sobre su vida. La unción de Dios está sobre su vida, porque la unción trabaja en lo secreto y la unción trabaja en lo público. Pero para que la unción trabaje en lo público, primero la unción tiene que trabajar en lo secreto. Y generalmente, cuando hablamos de unción, hablamos de actos y potentos maravillosos que hacen los hombres de Dios en favor de su reino a través del Espíritu Santo, a través de una habilitación especial para actuar de determinada forma, obrar de determinada forma en determinado momento. Pero recuerdo, hermano, esta escritura y permítame compartírselo. Primera de Juan 2:27, para que usted entienda otra dimensión de la unción. Dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Aleluya. Hermanos, la unción también es para enseñarnos y para corregirnos.
Y aunque tal vez usted no está haciendo obras grandiosas, eso no significa que no está ungido. La unción de Dios sigue trabajando en su vida, y llegará un momento en que la unción se verá de manera pública. Salmo 51. En su oración de arrepentimiento, David dijo: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Al parecer, David fue concebido en pecado, posiblemente pecado de fornicación. Y por ser un hijo ilegítimo, según esta tesis, su padre y su madre lo abandonaron. Se cree, según algunos comentaristas, que David creció alejado de su madre. Sería esa una de las razones por las cuales David dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Será esta una de las razones por la que él escribió el Salmo 69, verso 8, diciendo: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Al referirse a sus hermanos, se refiere a los hijos de su padre Isaí, pero luego pone en otro grupo a los hijos de su madre, y él dice: yo he sido un extraño para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Pero aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, aleluya, con todo Jehová me recogerá. Y esto es solo una tesis, hermanos, muy digna de estudiar, y hay bases bíblicas para eso. Pero incluso el Talmud, que es la codificación de la ley y de las tradiciones orales de los judíos, afirma eso, que David fue hijo de una sierva, incluso da el nombre de esa sierva. Y haber crecido y nacido en esa circunstancia, él era un niño y un joven menospreciado. Pero lo cierto es que sean las circunstancias que él fue concebido, David nació y creció. Pero más importante, Dios tenía un gran propósito en la vida de David. Aleluya. Por eso, hermanos, no importa tal vez las circunstancias en las que hayas nacido y crecido, si llegaste a esta iglesia, Dios tiene un gran propósito para tu vida. Aleluya. Dios tiene un gran llamado para tu vida. Dios tiene unción para tu vida. Aleluya, no fueron las mejores circunstancias, pero en medio de todo ese escenario, la unción de Dios estaba actuando. Había un propósito, había un llamado, porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Hoy vine a recordarle a alguien en primera instancia: si estás pasando cosas no muy agradables en tu vida, no significa que no hayas sido ungido. Al contrario, significa que la unción está trabajando, preparándote y enseñándote y habilitándote para el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Es la unción la que pudre yugos. Es la unción del Espíritu Santo la que guía, la que consuela, la que desata, la que devuelve la vista a los ciegos, la que nos hace entender el panorama de nuestras vidas. Señor, yo pido que esa unción siga trabajando en mi vida. Habrá alguien que se anima a hacer esa oración: Señor, que tu unción siga trabajando en mi vida hasta que se cumpla tu propósito en mí. Tal vez alguien puede decir: hermano, es que usted no sabe, es que nadie me quiere, todo me desprecia, mi mamá me dejó, no conozco a mi padre, me dejó mi esposa, mis amigos no me quieren, nadie cree en mí. Oh, hermanos, no eres el primero que le ocurren cosas semejantes. Pero ya no solo podemos hablar de David, el abandonado y el despreciado, ahora podemos hablar del gran rey David, el adorador David, porque la unción siguió trabajando en él. Aleluya. La unción es más que religión. La unción es más que una emoción momentánea. La unción es más que un corrientazo que tú puedes sentir. La unción es el poder de Dios trabajando en tu vida. La unción es el poder de Dios que te habilita para cambio y para ejercer dominio y autoridad. Eso es la unción. Ahora he hecho esta plataforma, y por favor vaya conmigo unos minutos, para decirles que David
En su tiempo comenzó a ver el fruto del poder de Dios sobre su vida. Porque en el libro de Primera de Samuel 17 se nos explica cómo David obtiene una gran victoria sobre el gigante Goliat. No fue solo por sus habilidades con la piedra y la honda, sino porque la unción estaba sobre él. Déjeme resaltar unas escrituras de este hecho y por favor escúcheme. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, como para animarle: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Aleluya. Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, David hablando con Saúl, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, será como un animal más que yo voy a tomar y lo voy a matar, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Aleluya. Hermanos, Jehová estaba con David, porque efectivamente venció al gigante, y lo venció con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató, dice la Biblia, sin tener espada en su mano. Ahora quiero que entienda algo. El verso 51 dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, es decir del gigante, y sacándolo de su vaina, lo acabó de matar y cortó de ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén como un trofeo, hermanos. Pero luego dice: pero las armas de el gigante las puso en su tienda. Aleluya. Y yo quiero que note este detalle para poder entender el resto de este mensaje. Porque la unción estaba trabajando en David. Dios le da la primera victoria, pero él agarra las armas del gigante y se los lleva a su tienda. En otras palabras, se lleva el trofeo de la batalla. Porque era la costumbre antigua, cuando un ejército vencía a otro ejército, ellos tomaban las armas de sus enemigos. Pero no solo eso, sino que llevaban las armas principales al rey como el símbolo de la victoria. Y David tomó la espada del gigante como el trofeo, como el símbolo de esa victoria. Esa era la costumbre de David: llevar a su tienda, a su habitación, un recordatorio de lo que Dios le había entregado. Use su imaginación. Yo quiero imaginarme a David llevando un pedazo de cuero del oso sobre el cual Dios le dio la victoria, o llevando un pedazo del cuero del león o un cormillo de león sobre el cual Dios le dio la victoria. Y él dijo: así va a ser con este filisteo. Esto es una bestia más que voy a matar, y voy a llevar también mi trofeo, aleluya, a mi casa. Y David, hermanos, fue efectivamente lo que hizo. Él tomó la espada. La cabeza la llevó a Jerusalén, pero la espada la puso en su tienda. Cuando él llegó a Jerusalén, entonaban cánticos para alabarlo, para reconocerlo, para levantarlo. Pero David, me encanta, hermanos, porque él seguía humilde. Él seguía sirviendo a Saúl, aunque estaba ungido. Pero por favor, no pierda el rastro de la espada de Goliat. Porque posteriormente en la Biblia vuelve a aparecer cuando Saúl está persiguiendo a David para matarle. Y él llega con hambre a la casa de Dios y habla con el sacerdote Ahimelech.
y le pide de comer, y sabemos que se le da del pan sagrado. Pero David no solo pide pan, sino que él dice: necesito una espada. Y a Ahimelech le dice: la única que hay aquí es la espada de Goliat. Y David dice: ninguna como esa. Porque David conocía esa espada, él la había tenido en su mano, él conocía el peso de esa espada. Aleluya. La pregunta es: ¿cómo llegó la espada de la tienda de David a la casa de Dios? ¿Cómo llegó la espada de la tienda de David a la casa de Dios? Lo que sucedió fue que David tomó la decisión de llevar esa espada a la casa de Dios. Aleluya. En pocas palabras, él llevó el trofeo a la casa de Dios. Él llevó la victoria a la casa de Dios. En otros términos, él llevó el trofeo como agradecimiento y reconocimiento a la casa de Dios. Hermanos, David, usted escuchó de sus orígenes. Él pudo ir ante sus hermanos y decirle: vieron que estaban equivocados, vieron que yo sí lo podía lograr, aquí tengo la espada de Goliat. Él pudo ir a restregarle en la cara esa victoria a sus padres que los habían abandonado, pero no así. David tomó la mejor decisión y él fue a la casa de Dios y llevó la espada, reconociendo que Jehová era el único que le había dado la victoria. Aleluya. Oh, él dijo: yo quiero llevar mi victoria a la casa de Dios. Yo quiero llevar mis éxitos a la casa de Dios, mis logros a la casa de Dios. Yo quiero reconocer que él es el único que me ha dado la victoria. Aleluya. Y este principio, hermanos, abarca muchas áreas en nuestras vidas. Cuando tú traes tu alabanza a la casa de Dios y tu agradecimiento a la casa de Dios, lo que tú estás diciendo es: no es por mí, es por ti, Señor, que me has dado la victoria. Aleluya. Pregunto esta mañana: ¿habrá alguien que esta semana, este domingo, puede ponerse en pie y reconocer: no es por mí, no es por mi inteligencia, no es por mi gracia, es tu unción, eres tú que me ha dado la victoria? Aleluya. Yo sé que a algunos les cuesta reconocer esto, porque algunos tal vez dirán: es mi esfuerzo, son mis ganas, es mi emprendimiento, es mi talento, es mi habilidad. Pero la realidad es, hermanos, que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, en lo cual no hay sombra de variación. Aleluya. Una vez el Señor le dijo a uno de sus apóstoles: si alguien recibe algo, fue porque le fue dado del cielo. Aleluya. Habrá una iglesia aquí esta mañana que reconoce que todo lo que hemos recibido ha bajado de arriba. Aleluya. Ha bajado de arriba, viene de lo alto. Aleluya. Es por eso que cuando tú traes tus ofrendas y diezmos a la casa de Dios, lo que estás haciendo es honrando a Dios y reconociéndolo a Él. Voy a repetir eso, hermanos. Es por eso que cuando traes tus ofrendas y diezmos, lo que estás haciendo es honrando a Dios y reconociéndolo a Él y diciendo: todo es tuyo, todo es tuyo, todo es tuyo, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Aleluya. Es por eso que el diezmo, la alabanza, la adoración y la ofrenda es un arma poderosa. Tiene el poder de activar a Dios para que Él se encargue de reprender por ti el enemigo llamado devorador.
Al devorador no lo reprende usted, hermanos. Al devorador no se desprende en el nombre de Jesús. El devorador lo reprende Dios. Cuando tú lo reconoces a Él como el dador de todas las cosas. Aleluya. Aleluya. Pero la buena noticia es que cada vez que honramos a Dios, eso es como una espada, como la espada que llevó David a la casa de Dios, que cuando él más necesitaba se le regresó, aleluya, para matar a sus enemigos. Gloria al Señor Jesucristo. Lo que estoy tratando de decirte esta mañana es que lo que tú traes a la casa de Dios se te retorna, aleluya, se te regresa, y no se te regresa igual, se te regresa potenciado en grande. Habrá alguien que cree eso esta mañana. Habrá alguien que ha vivido lo que estoy predicando. Se te regresa multiplicado. Ese es el poder de honrar a Dios en su casa. Dios es tan bueno, pero tan bueno, que aunque nosotros los traemos para Él, Él, como sabe que le honramos, Él lo retorna. Porque Él no se queda con nada, aleluya, te lo devuelve incrementado. Yo quiero insistir esta mañana con alguien y despertar el espíritu de esta iglesia. Esta iglesia somos lo que somos. ¿Por qué? Porque entendemos y reconocemos que todo proviene de Él, aleluya. Habrá un miembro de esta iglesia que diga: Señor, todo es tuyo. Alguien trajo una espada llamado alabanza esta mañana, porque hoy vinimos a reconocer y agradecer a Dios. Alguien que pueda batir sus manos, levantar su voz, incomodarse un poco y diga: yo vine a traer alabanzas a mi Dios, yo vine a reconocerlo a Él. Otra de las cosas que aprendemos, otras de las lecciones de estos escritos, es lo que menciona la Biblia, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y el día domingo nos hablaban de esas armas. David llegó desarmado a la casa de Dios, pero salió armado de la casa de Dios. Aleluya. David llegó con hambre a la casa de Dios, pero salió saciado de la casa de Dios. David venía cansado, venía un poco fatigado a la casa de Dios, pero salió con nuevos ánimos y alimentado de la casa de Dios. Por eso, hermano, cada vez que usted entre a esta casa, por favor, no se vaya igual. Procúrese no irse igual. Aquí hay pan, aquí hay agua, aquí hay armas espirituales, aquí hay palabra de Dios. Váyase saciado, váyase lleno, váyase fortalecido, pero no se vaya igual. Vaya con inspiración a seguir haciendo la voluntad de Dios. Vaya con pasión para predicar el evangelio, aleluya, pero salga con armas en sus manos. Luego vemos que David finalmente llega al trono y Dios comienza a otorgarle más victorias. Pero ¿por qué? ¿A qué se debió eso? Se debió a que David era muy cercano al corazón de Dios. Creo que una de las razones era porque David amaba, anhelaba la casa de Dios. Pero David honraba a su Dios, reconocía a su Dios. Lea los salmos de David. Y es así como él llega al trono y Dios comienza a otorgarle victoria tras victorias. Pero cada vez que él iba a la guerra y él venía con una gran victoria, él traía un escudo, una espada, como señal del trofeo de que ha ganado una batalla más.
Y un buen día David dijo: voy a construir una torre cerca de la casa de Dios. Es más, la arqueología dice que en el templo antiguo había un acceso de la casa de Dios a esa torre. Voy a construir una torre que tenga acceso a la casa de Dios, porque ya detrás del efod no caben los reconocimientos para mi Dios. Y esta torre, según las versiones que leímos al principio, la voy a hacer de muestra, la voy a hacer para enseñar. Eso no era un depósito para la guerra, no era un parque de armas. La torre de David era un lugar donde David llevaba sus victorias. Aleluya. Esa es la torre que nos habla Salomón en Cantares capítulo 4. Cuando habla de la torre de David, no la menciona otro libro de la Biblia, pero la arqueología bíblica y tradiciones judías confirma que insistió. Aleluya. El rey en todo su esplendor dijo: voy a construir una torre, un lugar donde reconozcamos a Dios como el ganador de todas mis batallas, donde se registre que todo lo he logrado y se lo debo a Él, donde se registre que sin Él no puedo hacer nada. No va a ser un lugar para mostrar mi poderío, no va a ser un lugar para mostrar la fuerza de mi reino, no, va a ser un sitio donde recuerde quién me perdonó, quién me levantó. Un sitio donde me recuerde de dónde vengo. Vengo de allá de las ovejas. Un sitio que me recuerde mis orígenes. Un sitio que me haga alabar a Dios y reconocer, donde yo pueda ver una espada, un escudo, una lanza y decir: Señor, tú eres el que nos ha dado la victoria. Aleluya. En otras palabras, ese fue un lugar de reconocimiento para el Dios Todopoderoso. Aleluya. Él reconocía que no es del hábil la victoria, sino de Jehová, que es varón de guerra. La literatura judía antigua y la literatura rabínica dice que en la torre había un escrito alusivo al Salmo 115, uno de los salmos y cánticos más antiguos de Israel. Aleluya. Que dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Cuando David entraba y accedía a la casa de Dios e iba a la torre de David, lo primero que vi era una inscripción alusiva a este salmo que decía: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. En otras palabras, yo no me debo atribuir ni un poquito de gloria. Yo no he hecho nada. Yo quisiera imaginarme al rey David llegando a ese precinto y diciendo: toda la gloria es tuya, toda la alabanza es para ti, a tu nombre sea la gloria, tú nos has dado la victoria. Aleluya. Habrá alguien esta mañana que se sienta entrando a la torre de David y diga: Señor, todo esto lo hemos logrado por tu gloria, por tu poder, por tu nombre, no a nosotros. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová. Si es verdad, estamos inspirando a mucha gente. Si es verdad, se está ayudando a mucha gente. Pero alguien tiene que ponerse en pie, un líder de esta iglesia, una mujer de Dios. Si es verdad, Dios está prosperando a muchos hermanos, pero alguien esta mañana tiene que levantarse y decir: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Habrá alguien que quiere bajar la cabeza un poquito, humillar su ego un poquito y decir: no por mí, a tu nombre la gloria, a tu nombre la gloria, a tu nombre la gloria.
Alguien quiere darle gloria al único que se la merece. A tu nombre la gloria. A tu nombre la gloria. A tu nombre sea la gloria. Es por ti. Es por ti. Es por ti. Vamos iglesia, vamos iglesia. Queremos subir a un nuevo nivel, pero Dios va a trabajar con gente que le honra y que le da la gloria solo a Él. No es por mi habilidad. Aleluya. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Aleluya. Oh, lo que David dijo: esta torre es para honrarte. A ti que me has librado del enemigo. Dios ha librado a alguien aquí del enemigo. A ti que me has librado de la enfermedad y de la muerte. A ti que me has librado del peligro. A ti que restauraste mi familia. A ti que me has bendecido en mi negocio. A ti, solo a ti, Señor. Esta torre es para reconocerte. Cuando alguien entra a esta torre, no mirará el nombre de David. No mirará el nombre de un hombre. Cuando alguien entra a esta torre, va a ver el nombre de Jesús invocado sobre esta casa. Cuando alguien vea a tu familia, cuando alguien vea tu negocio, cuando alguien vea que bien te va, oh hermano, toda gloria y toda honra va a ser para nuestro Dios. Aleluya. Y el Salmo 115 dice: oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Aleluya. Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Aleluya. Bendecirá la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová. A pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros. Sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Bendito vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado a la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová. Y esta mañana no le estoy predicando a muertos, sino a vivos, ni cuanto descienden al silencio. Pero nosotros los vivos reconocemos a Jehová. Nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Habrá alguien vivo aquí que dice: este aire que respiro es por ti. Esta salud que tengo es por ti. Debemos levantar, iglesia, una torre. No de un hombre, no de un nombre. Una torre de agradecimiento y alabanza al único que se merece el reconocimiento. Y cantares es una alegoría entre el amor de Jesús y la iglesia. Escuche, cantares es una alegoría entre el amor de Dios y la iglesia. Y fue el novio o el esposo que le dice a la novia: tu cuello es como la torre de David. Mil escudos cuelgan de él. Es como le está diciendo: tú eres como esa torre. Me recuerdas a esa torre donde colgaban escudos, espadas, lanzas. La iglesia debe ser como la torre de David. Un lugar donde cuelguen las victorias de Jehová. Donde se muestren y enseñen las victorias de nuestro Dios. Oh, queridos líderes, hermanos, músicos, cantores, servidores. Y yo en primer lugar, la iglesia no debe ser un lugar donde se promueva y se levante al hombre. No, la iglesia es el lugar donde se promueve y se levanta el nombre.
nombre del Señor Jesucristo, la torre de David es para que el mundo pueda ver que aquí se predica el nombre de Jesús, a un Dios vivo y poderoso, un Dios que transforma vida, familias y salva. La torre de David, la iglesia, debe ser para engrandecer a ese Dios. Estoy cansado de oír gente atribuyéndose logros que los ha conseguido mi Dios. Estoy cansado. Siento asco, hermanos, con gente atribuyéndose cosas que solo Dios las puede hacer. Solo somos vasos de barro en manos de un Dios bueno. Somos solo hechos de polvos, y Él ha puesto tesoros dentro de este vaso, pero en manos de un Dios bueno. Dios nos ayude a ser humilde y a mantener cordura. Es mi oración y súplica, porque la iglesia no es para hacernos famoso, es para hacer famoso el nombre de Jesucristo. La iglesia no es para competir. Alguien me está escuchando. La iglesia no es para competir. La iglesia no es que tú eres más grande o más pequeño. La iglesia es la esposa del Cordero, y lo que la esposa hace es engrandecer a su novio, levantar a su novio, bendecir a su novio. Si alguien está de acuerdo, grite amén. Si alguien está de acuerdo, de una alabanza, un reconocimiento al Rey. Alguien lo quiere reconocer. Alguien lo quiere reconocer a Él esta mañana. A eso vinimos al culto. Alguien lo quiere reconocer. Alguien lo quiere reconocer. Yo honro tanto, admiro tanto a mi pastor, pero de tiempo en tiempo nos reúne. Aquí están los líderes principales de esta iglesia. De tiempo en tiempo nos reúne a los líderes principales de la iglesia. Nos pone en un círculo y de tiempo él dice: no se nos olvide. Aleluya. Cuidado, cuidado con creernos la gran cosa. Cuidado con creernos que somos más que los demás. Y aquí están los líderes principales que saben lo que yo estoy diciendo. Cuidado con humillar a alguien. Aquí estamos para servir a todo el que venga. Aquí estamos para honrar a todo el que venga. Nos enseña mi pastor, aquí estamos para considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Hoy que ese espíritu se nos pegue a todo esta mañana, en el nombre de Jesús. Eso nos va a proporcionar, eso nos va a proyectar a una nueva dimensión de avivamiento. Cuando tú haces una torre de agradecimiento, de alabanza, de honra, Dios se va a encargar de proteger tu vida y la vida de los tuyos. Cuando tú haces una torre de agradecimiento, de alabanza, de honra, Dios se va a encargar de protegerte a ti y de proteger la vida de los tuyos. ¿Por qué, hermano Joel? Porque Dios honra a los que le honran. Cuando tú le das toda la gloria a Dios, nunca estarás desarmado. Aleluya. Dios disfruta usar a gente que le da la gloria solo a Él. Si lo vienen a lisonjear con golpecitos en la espalda, diga amén, gloria a Dios.
Dios es bueno. Es inevitable que usted reciba algunos reconocimientos, pero nunca se aparte de su boca: gloria a Dios. Dios ha sido bueno. Él nos ha ayudado hasta aquí. Y cuando alguien está claro y tiene esa actitud, Dios está comprometido a cuidar su vida y la vida de los suyos. La iglesia no es para alimentar ego. Eso déjeselo a otras organizaciones. No, hermanos, la iglesia está para darle gloria a Dios. La torre de David es para mostrar las victorias de Dios. En los tiempos de los reyes de Israel, y con esto voy cerrando, deme su atención, la Biblia explica que muerto el rey Ocosías, su madre Atalía usurpó el trono y comienza a reinar. Y para mantener en el poder, exterminó a toda la descendencia real. Para mantenerse en el poder, Atalía exterminó a toda la descendencia real. Pero Josabet, un sacerdote temeroso, tomó a Jonás siendo un niño y lo escondió en la casa de Jehová. Aleluya. Perdón, Josabet, el sacerdote era Joiada. Josabet tomó a Joás siendo un niño y lo escondió en la casa de Jehová, en uno de los aposentos. Y allí estuvo el niño por 6 años escondido en los atrios de Jehová. Pero el 7º año, el sacerdote Joiada animó y comenzó a hacer alianzas con soldados leales al rey Josafat. También reunieron a los levitas, a los cantores, a los sacerdotes. Escuche esto. Y los ancianos de Israel. Y el capítulo 3, el verso 3 del capítulo 23 de Segunda de Crónicas dice: y toda la multitud hizo pacto con el rey Joás en la casa de Dios. Escuche. Y Joiada les dijo: he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Diga: los hijos de David. Mire esto, la Biblia dice que Joás era descendiente de los hijos de David. Hablando de la realeza, y se realizó un plan para reunir al pueblo en el patio del templo y organizar a los ministros y soldados para salvaguardar la vida del rey. Y Joiada armó a los levitas y a los sacerdotes para defender a uno de los sucesores de David, llamado como otros reyes, hijo de David. Pero espera, dirían los sacerdotes, los cantores, los levitas dirían: espera, Joiada, ¿y con qué armas vamos a defender al rey Joás? Si Atalía tiene todo el ejército, ¿con qué armas vamos a defender al rey, al hijo de David? Aleluya. Y Joiada dice: no, esperen un momento, hay un lugar aquí. Hay un lugar donde hay armas para defender al rey. Aquí en la casa de Dios hay un acceso, hay un pasillo que lleva a una torre. Y el verso 9 dice: dijo también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas. Perdón, dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las espadas y las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David. Ojalá alguien la haya agarrado. Que habían sido del rey David. Oh, la Atalía quiere acabar con el linaje real. Pero había un lugar donde había armas para defender a Joás, y que estaban en la casa de Dios. Y puso el orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa, alrededor del rey por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey Joás y le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron diciendo: luego
viva el rey. Pero ¿cómo lograron eso? ¿Cómo defendieron al rey aún en medio de una usurpadora y un golpe de estado? Lo defendieron con las espadas, con los escudos y con las lanzas que David había llevado en agradecimiento, en victoria y en adoración a la casa de Dios. Hermano, cuando tú eres un rey y un sacerdote ungido que honra a Dios y le da toda la gloria a Él, Él se encargará de que tus hijos y los hijos de tus hijos estén ungidos y sean defendidos por las armas que tú has guardado para ellos. Póngase de pie. Los músicos pueden ir subiendo. Si tú le honras a Él, Él te va a honrar a ti, a los tuyos. Muchos estamos disfrutando de las bendiciones de alguien que honró a nuestro Dios. Tu descendencia y tus generaciones jamás estarán desarmadas. Aleluya. Porque tus hijos sabrán: mi padre honró a Dios, mi padre honró la casa, mi padre honró al ministro, mi padre honró a su Señor, mi padre sabía dónde ir, mi padre sabía orar, mi padre sabía ayunar, mi padre sabía qué hacer. Un día le van a llegar circunstancias a tus hijos, pero él no va a estar desarmado. Él va a saber a dónde ir, él va a saber qué hacer, porque tú dejaste armas para la gloria de Dios, pero esas mismas armas van a servir para resguardar a tu descendencia. Cuando tú le das siempre la gloria a Dios, vayan pensando en una alabanza. Tenemos que darle toda la gloria a Dios esta mañana. Cuando tú le das siempre la gloria a Dios, Él se encargará de cuidar a los tuyos. Si esta iglesia le da la gloria a Dios siempre y lo reconoce, estaremos preparando el mejor lugar para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Si Cristo tarda en venir unos días, unos años, estaremos preparando victorias para ellos. No será una iglesia vanidosa, no será una iglesia egocéntrica, sino que será una iglesia que reconozca a Jehová en todos sus caminos. La Biblia dice: y mataron a Talía filo de espadas. ¿Sabe con qué espadas mataron al enemigo de Joás? Con las espadas de David. Los escudos que rodearon y defendieron al rey fueron los escudos de David. David no sabía lo que estaba preparando con esa torre. Él estaba preparando una victoria para Joás. Padres, vamos a vivir para Dios. Padres, vamos a honrar a Dios. Padres, vamos a darle toda la gloria a Dios. Padres, vamos a honrar la casa de Dios. Se están preparando victoria para las próximas generaciones. Levantemos una torre, no para nosotros, sino para Dios. Es por eso que ser agradecido con mi Dios. Quiero ser agradecido con mi Dios, porque seguramente le esté preparando unas cuantas victorias a mis hijos y a mis nietos. Es por eso que quiero levantar una torre con armas para que mi hijo tenga donde tomar en los momentos difíciles y defender a los suyos. Quizás algunos no tienen donde tomar porque nadie levantó una torre de servicio, de adoración a Dios. Pero Dios nos ayude, iglesia, a darle toda la gloria a Dios. Alguien esta mañana va a tener que levantar una torre para levantarlo a Él. Hoy quiero levantar una torre, músicos, muchachos de alabanza, para mi Rey. Quiero reconocer que todo es por Él, para Él y por medio de Él. La iglesia, todo por Jesús, debe seguir reconociendo que no se nos suba a la cabeza lo que Dios nos está dando. Debemos seguir reconociendo al dador de todo.
todo si queremos trascender para las próximas generaciones y para el próximo avivamiento. Tenemos que reconocerlo y tenemos que acordarnos del Salmo de David: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvida ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él es el que te corona de favores y misericordia, Él es el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia, es Él, es Él, es Él, es Él, no eres tú. ¿Quieres reconocerlo? Comienza a alabarlo esta mañana. Bendecía Jehová a vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecía Jehová a vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecía Jehová a vosotros todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. En el lugar donde estés, alza tu mano, inclina tu rostro. Ya van a cantar los músicos, los adoradores. Pero en el lugar que estés, sé que Dios te está ayudando, te está bendiciendo. Dios nos está ayudando como iglesia. Pero es por su misericordia, es por su amor y su bondad. Dios los está usando, muchachos. Pero es por su misericordia, es por su unción y su verdad. Alza tu mano, inclina tu rostro. Si quieres buscar un lugar, doblar tus rodillas e imaginar que estás entrando a la Torre de David, y en ese lugar hay una inscripción: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. Iglesia, alza tu voz y di: Señor, no es por nosotros, es por ti, es por ti, es por ti, es por ti. Adóralo un momento. Desde la última silla hasta la primera silla, todos los que están ministrando, adórenlo un momento, porque su gloria está en este lugar. Doblega tu espíritu, doblega tu corazón, doblega tu mente, doblega tu ego, doblega tu carne, y diles: por ti, Señor, es por ti. Que no se te olvide, no a nosotros, oh Jehová. Muchachos, levantemos una torre de adoración, por favor. Todos en un mismo espíritu, démosle gloria. Señor, venimos. Todos en un mismo espíritu, démosle el reconocimiento.